Muy buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Andalucía Debate, comenzamos la semana y la comenzamos recibiendo ya y muy alegres de que ya esté recuperado, aunque no del todo, Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, mira cómo estoy. Mira cómo estás. Me falla un poco la voz todavía. No, pero estoy mucho mejor, muchas gracias, sí, Agustín. Pero que ha sido fuerte, ¿no?, el gripazo. Sí, de hecho todavía me lo arrastro un poquito. Colea. Bueno, pues bienvenido, compañero. Muchas gracias. Te ha echado de menos. Tenemos muchos temas para abrir la semana. Hemos ocurrido este fin de semana varias cosas. El viernes nos encontrábamos con la sentencia del caso Marta del Castillo. Vamos a hablar de este tema más tarde. Queremos hablar con su padre incluso. Y queremos que mandar desde aquí, yo, en nombre de todo el programa, y seguramente Juan Carlos también quiere decir algo, pues nuestra solidaridad con ellos, ¿no? Porque me parece que es un caso que ha levantado la indignación pública y con razón, aunque hay algunos profesionales del derecho que nos han tirado de las orejas a los que nos quejamos. Bueno, pues que al final siempre también se tienen que defender un poco algunas cosas, ¿no? Es un tema que nos ha emocionado profundísimamente, que nos ha sobrecogido, y lo menos malo que puedo decir del resultado es que cuando una sentencia nos da la sensación a los ciudadanos de que no hace justicia, no es una buena sentencia. Algo ha fallado, sin duda. Antonio Barrera, buenas noches. Buenas noches. Yo, siguiendo el camino de mi compañero Juan Carlos, a esos que nos tiran de las orejas, decirle que sí, que muy bien, que acatamos la sentencia, pero que tenemos el derecho de criticarla como ciudadanos y de libertad de expresión, que es uno de los bienes mejores que tiene el hombre y la mujer. Pues en libertad de expresión, pues no entendemos cómo un juez, el juez de menores, da como hechos probados una serie de cosas, y este juez o esta audiencia provincial no considera los mismos hechos probados contra otro juez. Eso a mí personalmente me chirría muchísimo. Tú quieres mostrar tu solidaridad con un gesto, ¿verdad? Sí, un gesto que ya hemos empezado por toda Andalucía, y es la colocación de un lazo blanco en solidaridad de la familia de Marta del Castillo, y un gesto de recuerdo permanente hacia la propia Marta del Castillo. Muy bien, pues nosotros seguramente a partir de mañana también luciremos ese homenaje a Marta y a su familia. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tristón. La verdad es que es un lunes que no empiezo la semana, suelo venir con cierta euforia. Uh-huh. Y esta semana no, arrastro del fin de semana, han sido muchas cosas. Soy especialmente sensible y como ciudadano, evidentemente, participo de la indignación. Ahora hablaremos con más profundidad del tema de la sentencia del caso Marta del Castillo. Pero aparte, fíjate, uh-huh, un tema que no tiene que ver con nosotros, pero conmigo de alguna forma sí, pues lo del barco me ha afectado. Uh-huh. Me ha afectado porque se cumplen 100 años del Titanic, y parece mentira que todavía sucedan este tipo de cosas. Además, en una compañía con la que yo he hecho un crucero recientemente, con un barco gemelo, que yo lo hice en el Costa Fortuna, este el Costa Concordia, son idénticos. Y en fin, viví una mala experiencia con la compañía y ahora ha pasado esto, y la verdad, pues me ha recordado aquello. Te ha removido ahí, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, han sido cosas. Lo de Fraga no es que me haya afectado de manera personal, más allá de que es un ser humano que sin conocerlo en la persona es alguien al que se le ha tenido especial aprecio por lo que ha significado, ¿no? Uh-huh. Su personalidad política. Así que, quiero decirte, ha habido muchas cosas en el fin de semana. Sí, el fin de semana ha sido completito, ¿verdad? Muy buenas noches, don Alberto Matilla. Don Agustín Bravo, encantado una vez más de estar aquí contigo y con los compañeros. Me alegro mucho que Juan Carlos vaya en mejoría evidente, porque la verdad es que es un puntal importante aquí en este programa. Se agradece, Alberto. Y yo quería hacer una, con respecto al tema del tema de Marta, solamente una frase de la cual voy a asumir parte, que ha dicho el padre, que al parecer casi se le amenaza con una multa de 14.000 euros por decirla, que dijo que hay muchos inútiles en sitios relevantes. Yo suscribo esa frase. Y con respecto a los demás, pues sentir mucho, y las condolencias a la familia de don Manuel Fraga Iribarne, al cual tuve la oportunidad de conocer, tratar y trabajar con él. Es un hombre que deja huella, es un hombre, ha sido un hombre, digo, es porque creo que ha dejado una escuela, una forma de trabajar, una forma de hacer. Dejó una impronta en el Partido Popular fue un esfuerzo enorme en que la clase media española y nuestro país entrara en un modélico
proceso de transición. Y él decía siempre esa frase de trabajar, trabajar y trabajar. Es la única fórmula que él conocía. Es un hombre que decía tenía el Estado en la cabeza, lo dijo Felipe González. Pero es un hombre entrañable, familiar, viajero, conocedor. En las comidas siempre le gustaba reunir, rodearse de amas de casa, porque él decía que la economía del país se sostenía. Él le gustaba la política de los garbanzos, de la sardina, del precio, del mercado, porque él era un hombre que sabía que allá donde se testaba la realidad social. Por tanto, vaya desde aquí mi más sentido pésame y mi saludo y mi pequeño homenaje. Nos unimos a ese saludo, a esas condolencias y, bueno, la historia moderna de España, desde luego, no se entendería sin Manuel Fraga Iribarne. Sin duda, sin duda. De hecho, estoy seguro que se le hará justicia en el futuro. Es decir, porque el señor Fraga Iribarne, al que yo conocí circunstancialmente, yo era periodista, él era el gran político de la derecha española, estoy hablando del 80 y poco, fue el Congreso de Torremolino, un congreso muy complicado, con un montón de vicisitudes, un momento de gran transformación del entonces partido de la derecha española. Y bueno, él ha estado siempre muy envuelto en polémicas, porque no se ha arredrado nunca se arredraba, entonces siempre combatía por derecho, mantenía sus posiciones, y de hecho eso le llevó a ser pues polémico en la época de Franco, polémico en la época de la transición y polémico en la democracia. Es decir, o sea, es un hombre que siempre estuvo defendiendo sus ideas, y sus ideas desde luego siempre eran visionarias para el Estado de Derecho español, o sea, porque fue de los que realmente visualizaron lo que podría llegar a ser el futuro de España. Por eso digo que cuando se salga un poco de la polémica de la cotidianidad en un futuro, seguramente la figura de Manuel Fraga Iribarne será mucho más rescatable. Pensar que todavía estamos viviendo en este país con muchas de las cosas que él generó. Estoy hablando, por ejemplo, de la red de paradores, estoy hablando, por ejemplo, de la promoción turística de España. La ley de prensa. La ley de prensa. O sea, estoy hablando de muchísimas cosas. O sea, lo que pasa es que a la vez era tan brillante y tan creativo como era también de modesto, que es lo que está diciendo Alberto, ¿no? Entonces, a veces no recordamos todo lo que aportó Manuel Fraga Iribarne. Yo creo que es fundamental ver su condición de moderado hasta el extremo, que le tocó las narices a Franco. Fue el único ministro que le tocó las narices a Franco, porque él tendía a ese aperturismo, y desde la democracia se le ha recriminado que era un ministro franquista, con lo cual eso yo creo que es el ejemplo del equilibrio. Él lo definió muy bien cuando le decían de conservador o liberal, decía no, ni conservador ni liberal, reformista. Era un hombre reformista, era un hombre que estaba siempre buscando lo mejor en cada momento, ¿no? La mejora en cada momento de lo que había. Decía que pararse en el tiempo era perder la batalla, y por tanto era una persona que está en constante evolución y en constante movimiento, pero siempre, como digo, siempre sin perder esa realidad cotidiana y esa cercanía con la gente del pueblo que tanto le encantaba. Es una figura que ya es del libro de historia, pero que cuya foto inolvidable de Palomares viene siempre en nuestra memoria y siempre aparece cada vez que se habla de Fraga. Ya está hoy en la prensa. Pero hay una cosa que sí es fundamental. Hay una cosa, que él es uno de los constructores de esta democracia. Es uno de los constructores, aquí que en España, agradecerle a Santiago Carrillo, a Manuel Fraga, a Adolfo Suárez, a Felipe González, una serie de gente que sentados en una mesa construyen una constitución y construyen lo que hoy es la democracia. Y a él le debemos hoy que podemos estar aquí en libertad, todos reunidos y expresando libremente lo que podemos decir. Pues un gran político, un gran trabajador. Carrillo decía hoy en la prensa que era un hombre con mucho talento, y hacia el que guardaba un gran respeto. Era talento, era muy brillante y sobre todo también era muy trabajador. Era un hombre que efectivamente todas las horas que tuviera el día, si alguien ha inventado el día de 25 horas, fue Fraga. Y sobre todas esas cosas era algo muy importante, que era gallego, y ejercía gallego, gallego 100%. Pues desde aquí, nuestro saludo a la familia de Fraga Iribarne. Nos vamos a ir al primer tema. Yo no sé si queréis añadir algo sobre el tema del crucero. Ha marcado el fin de semana. Todos hemos sufrido con esas imágenes. Todos hemos hecho un crucero.
todos nos hemos visto en esas imágenes que podía habernos pasado a nosotros. Sí, pero yo creo que no hay que dramatizar. Yo creo que, fíjate, precisamente ha llamado mucho la atención porque no es usual. Es decir, los accidentes de cruceros no es usual. Cádiz tiene una magnífica proyección y trayectoria en el turismo de cruceros. Creo que lo que la gente hay son anécdotas trágicas, evidentemente, para quien los ha vivido, pero yo creo que uno de los medios más seguros y de las ofertas, los paquetes para promoción y para disfrutar de las vacaciones, yo creo que nuestro Mediterráneo sigue siendo, ¿no? Yo creo que esto no deja de ser más que estadísticamente lo que es, triste, una triste historia, una triste mancha, pero creo que la oferta de cruceros es una oferta, yo creo que segura, magníficamente segura, y magníficamente, yo creo que en todo su esplendor, ¿no? Y además muy accesible, porque las vacaciones o los viajes en crucero son muy accesibles. Antes eran cuestiones de unas élites, ahora desde luego prácticamente cualquiera puede pagarse un crucero. Sin duda es un medio de transporte seguro, es decir, más allá de grandes anécdotas o pequeñas anécdotas como esta que estamos pudiendo hablar. Y recordar que Cádiz y Málaga son dos importantes puertos de crucero de Andalucía, sí. Son los dos grandes puertos de crucero de Andalucía, Cádiz y Málaga, y también recordar simplemente por la circunstancia coincidente de que también ha habido un accidente de navegación este fin de semana en el estrecho de Gibraltar. Cierto. Un ferry de los de alta velocidad. Fue embestido por un carguero, creo recordar, que fue embestido además en uno de los lados, no sé exactamente si es estribor o babor, pero un boquete importante, ¿eh? Pasaron un susto, fue también por la noche, aproximadamente por la noche, y se pasó un susto importante también los pasajeros de ese ferry, ¿eh? ¿No hubo víctimas? No, hubo algún herido, pero de cierta consideración, pero nada más, no hubo ninguna víctima más. Bueno, lo que está claro es que este crucero es evidente que hay una responsabilidad del capitán, que se metió por donde no debe meterse, que se metió por un sitio donde no debe estar ese barco, y que al final ocurre lo que ocurrió. Las imprudencias se pagan, y en este caso, carísimas. Pero y todo lo que ha venido después, lo mal que se trató, la chapuza que se hizo, cómo se improvisó. Engañando a la tripulación. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto, lo que estáis diciendo de la seguridad. Es que es un caso aislado, que son cientos de cruceros diarios en el mundo. Es que hay una primera cosa de personas que hacen cruceros todos los días. Que llama la atención, y no quiero debatir mucho sobre el tema, porque al final lo que nos importa es Andalucía. Pero es que hay una primera cosa que llama la atención, es la incompetencia o la aparente incompetencia del comandante de este crucero. Es que ni siquiera había hecho el simulacro de abandono del buque. Por tanto, los pasajeros es que estaban viéndolas venir. O sea, de hecho no las vieron venir, lamentablemente. Cuando es algo que es lo primero que se hace cuando se inicia un crucero. Lo primero que se hace a veces es un simulacro. Me comentaba un capitán, y por eso comentaba un capitán de ferry precisamente, que buen amigo, que me decía, sabía que veníamos al programa, decir que hombre, en nombre de los grandes profesionales, que ellos muchas veces se ven sometidos también a intereses de empresas turísticos y muchas veces quizás esas presiones, si te dejas un poco llevar, bueno, siempre ha habido de todo, ¿no? Pero que bueno, que normalmente podemos confiar en ellos, son grandes profesionales, son gente que lo que le prima antes que nada es la seguridad del pasaje. Ya. Bueno, si os parece, la noticia es esa, y el comandante está en la cárcel. Comandante barra capitán, porque yo no sé, comandante, pensaba capitán, que era comandante, ¿no?, de una nave aérea, pero pensaba que eran capitanes, es igual, el caso es que está en la cárcel. Vamos ya con el primer tema de hoy, saludamos, ya no me queda tiempo, pero bueno, después leeré algún mail que me habéis enviado este fin de semana, que os habéis enviado al programa, ¿de acuerdo? Pero vamos ya, si os parece, con el primer tema de esta noche del lunes. Almudena, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Convención del Partido Popular es de fin de semana en Málaga, donde Javier Arenas ha desgranado sus políticas y su acción si llega a gobernar en la Junta de Andalucía. Una de ellas será una auditoría para las políticas activas de empleo que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía. También ha apostado por reducir la burocracia a la hora de poder crear una empresa. Ha apostado por hacerlo en un periodo corto de tiempo. Vamos a ver todas las propuestas del presidente del Partido Popular en el siguiente vídeo.
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunciaba que si llega a gobernar en la Junta de Andalucía, llevará a cabo una auditoría de las políticas activas de empleo de la Junta. También el popular ha apostado por una menor burocracia para que se puedan crear empresas en un corto periodo de tiempo. Este compromiso lo ha lanzado durante su intervención en la clausura de la convención del Partido Popular que se ha celebrado este fin de semana en Málaga, en la que ha estado respaldado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Con el PP ha dicho habrá políticas de empleo, pero se sabrá en qué y cómo se gasta el dinero y para qué sirven de verdad. Durante la convención celebrada este fin de semana, Arenas ha desgranado otras medidas que pondrá en marcha. Se compromete a no recortar en educación y crear una ley de disciplina presupuestaria. El popular abogaba por realizar una reforma del sistema financiero, establecer un calendario de pago a proveedores, eliminar en 4 años el impuesto de sucesiones, así como incentivar la contratación de jóvenes con deducciones fiscales. Juan Carlos Jiménez Laz. Pues una convención de las que no son solamente orientadas a su propio electorado o a su propia militancia, sino que una convención que transmite unos mensajes muy importantes a la sociedad, además en un momento significativo, que son vísperas electorales. ¿Y por qué digo esto? Pues porque esta convención y el discurso de Javier Arenas estuvo absolutamente centrado y orientado al tema económico. Al tema económico y en concreto además a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, ¿no? Que eran de alguna forma además el lema propiamente de la convención. Pero es que se plantearon cuestiones tan importantes como la ley de disciplina presupuestaria, que ya hemos hablado alguna vez aquí, bueno, pues que hace falta y que es imprescindible para que no se gaste más de lo que se ingresa, cosa que como estamos viendo es uno de los grandes despropósitos de la administración en concreto autonómica andaluza. La reforma del sistema financiero para que las empresas puedan acceder al crédito, porque hace falta crédito y que hace falta crédito en la calle para que se pueda invertir, para que se pueda pagar, para que se pueda generar economía y generando economía generar empleo. Un calendario de pago a proveedores. ¿Sí? No pueden estar los proveedores de las administraciones sin saber cuándo van a cobrar en el mejor de los casos y en el peor de los casos sabiendo que van a cobrar en años. Es decir, un calendario y por tanto compromiso de pago a los proveedores. La desaparición gradual del impuesto de sucesiones y donaciones, que es también muy importante. La eliminación de burocracia, siempre se habla de esto, pero al final nunca se acomete seriamente, y en este momento hay un compromiso de Javier Arenas para la eliminación de la burocracia y, por tanto, la creación de empresas en 24 horas. En 24 horas. La licencia exprés. Aquí que estamos con la mayor burocracia administrativa de toda Europa para configurar una empresa, para constituir una empresa. No, necesitamos las empresas con rapidez, con inmediatez, porque es lo que necesita la economía andaluza. Cambio del régimen del IVA para las pymes, que no lo paguen, lo que ya hemos hablado varias veces, hasta que no se cobren las facturas realmente, lo cual además viene derivada con el calendario de pago a los proveedores también. Un plan Concentra para las pymes, para la internacionalización de las empresas andaluzas, es decir, para que haya realmente una acción de todas estas pequeñas y medianas empresas cara al exterior. Es decir, que no solamente puedan acceder al exterior las grandes empresas, sino que las pequeñas y medianas empresas andaluzas también puedan acceder al exterior y puedan vender en el exterior y, por tanto, ser más competitivas. Deducciones fiscales y bonificaciones para la contratación de jóvenes, aparte de los 3.000 euros que ya hemos visto por la contratación del primer trabajador, pues bonificaciones hasta el 100% de la cuota de la Seguridad Social durante todo el primer año de contratación de un joven menor de 30 años. Y obviamente, pues lo que nos ha contado Almudena, auditoría de las políticas de empleo de la Junta de Andalucía, porque las políticas de empleo tienen que existir. Es evidente que tienen que existir. Lo que no pueden ser es empleadas para lo que se han empleado aquí en la Administración Autonómica Andaluza, la Junta de Andalucía, para que acaben, pues eso, en juergas, cachondeo, pagando a gente que no se lo merecen y que son intrusos, o incluso en cocaína, como hemos estado viendo. No se dio una convención al uso de ninguna de las maneras. Conviene recordar a los telespectadores, a algunos que no estén más avezados en el tema político, que los partidos, con la frecuencia que tienen cada uno, pues tienen congresos, celebran reuniones, y muchas de ellas son para retroalimentar sus propios discursos, para lo que decía un poco Juan Carlos, de régimen más bien interno, para su militancia tenerla con ese optimismo permanente, ¿no? Pero esta vez no se trata de eso, esta vez, coincidentemente, las circunstancias son otras, y indiscutiblemente previo a unas elecciones autonómicas que históricamente, por primera vez tan separadas de las nacionales, tenía que ser otro discurso.
Yo tengo una enorme preocupación y comparto mucho lo que ha dicho Juan Carlos con la exposición de programa que ha expuesto Javier Arena. Es fantástico, muy bien. Me preocupa normalmente que se va a encontrar si efectivamente al final los andaluces depositan el voto en Javier Arena y en el Partido Popular. Después de la experiencia tan desagradable del traspaso de poderes a nivel nacional, donde ha habido un engaño bestial, que yo creo que está teniendo poca repercusión en la ciudadanía a como se merece, pues ha sido un engaño en todas reglas, ¿qué va a pasar en Andalucía? O sea, mucho me temo que ni Javier Arena siquiera, que es un tío que se ha pateado Andalucía 20.000 millones de veces, que conoce todos los secretos de todos los pueblos, que conoce barrio a barrio esta comunidad autónoma, ni Javier Arena ni el Sunsun Cordan conoce la realidad económica de Andalucía, y mucho me temo que en ese traspaso, que si se produce, también será modélico desde el punto de vista de educación, será una catástrofe, porque en Andalucía no hay por dónde meterle mano a esto, creo yo. Soy... Hombre, yo he visto una convención donde ya se ha proyectado por primera vez en la imagen de un Javier Arena que se siente presidente, de un Javier Arena que está poniendo ya soluciones en la mesa, no de un Javier Arena líder de la oposición, sino de un Javier Arena gobernante, un gobernante con una sensibilidad social, con unas propuestas concretas, donde sabe que la generación de los puestos de trabajo en Andalucía pasan inevitablemente por la pequeña y mediana empresa, que es la gran creadora de empleo en Andalucía. El 1.200.000 trabajadores, un 90% de estos desempleados vienen de la pequeña y mediana empresa, que se expande cuando hay una proyección económica importante y se destruye cuando hay una crisis. Y ahora mismo está centrado en la pequeña y mediana empresa con un objetivo claro, la creación de empleo, para la creación de empleo con un motor no de gasoil, sino con un motor turbo comprimido, para que tenga una marcha rápida la creación de empleo y las primeras medidas de gobierno se noten cuanto antes. Ahí, si me permite un inciso, reincidir en una cosa. No olvidemos, fue Javier Arenas ministro de Trabajo cuando en este país se batió el récord de creación de empleo. No olvidemos eso. Pero la coincidencia es que sustituye a José Antonio Griñán, que batió el récord siendo ministro de Trabajo de paro en este país, y a Manuel Chávez, que siendo ministro de Trabajo batió el récord de desempleo en este país. O sea, que se da una circunstancia... Pues que llegue pronto Javier Arena, porque la encuesta de población activa va a dar 5.400.000 desempleados ya. Por eso. O sea, esa es la herencia que tú hablabas antes de la herencia, esa es la herencia que se va a recibir en este país. Efectivamente. Menos tres minutitos mal, para irnos a publicidad, Alberto. ¿Tienes suficiente? Menos mal que Juan Carlos estaba medio gas. Porque vamos, la noticia me la habéis dejado como para darle algún sesgo. Bueno, yo lo único que quiero... Sí, voy a preguntar... ¿Cuánto compañerismo? Mucho compañerismo aquí, mucho cariño. En esta convención hay algo que está, por lo menos, muy presente. Es decir, el apoyo de Javier Arenas a Mariano Rajoy en los momentos difíciles. Mariano Rajoy está a la altura y está poniendo a disposición de Javier todos los primeros, digamos, los líderes, los pesos pesados a favor de esta campaña. Creo que es una campaña crucial. Creo que todas las líneas que está tocando son las que el pueblo esperamos que se plasmen a la hora de gobierno. Y creo que es la primera vez, que claramente hay una opción de gobierno clara donde Javier Arenas va a poder diseñar una estrategia, unas políticas que desde luego frenen la sangría. No vamos a esperar milagros, pero evidentemente que frenen esa sangría. Ese dato es un dato aterrador. Es un dato aterrador. Más de 5 millones, estamos muy por encima de la media de España a nivel de paro. Y yo creo y sigo insistiendo lo mismo. Tanto es así que tiene conciencia de presidente que hasta el propio Griñán está diseñando estrategias y dando golpe de palo de ciego del perdedor, que sabe que es imposible la viabilidad de su propia presidencia. Bueno, yo efectivamente creo que se va a encontrar con una herencia pesadísima, como estábamos hablando antes, terrible en Andalucía. Una de las cosas más graves con las que se va a encontrar es este escándalo de los ERE del que venimos hablando, que además ha salpicado a diestro y siniestro, es decir, no solamente está situado en la Consejería de Empleo, sino que la sospecha ya se traslada a otras consejerías, no solamente dentro de la propia estructura de la Junta de Andalucía, sino que se ha trasladado también al Partido Socialista Obrero Español y a varios sindicatos, y en concreto a Comisión Obrera y a UGT, sobre todo a UGT en particular.
decir, esa es una herencia que va a ser muy complicada. Por eso yo creo que, aunque Javier Arenas no ha entrado, de hecho, en el tema de los ERES, en su discurso, solamente lo ha tocado tangencialmente, sí se ha permitido decir algo que es, no acosaremos a los jueces, como parece que ahora mismo está ocurriendo, ¿no? Y como al final es consciente que para también arreglar todo este desaguisado, y como decía yo antes, porque las políticas de empleo también tienen que existir, porque el empleo es el tema fundamental y el tema clave, por eso también está haciendo llamamientos de Estado o de estadista, y está haciendo un llamamiento también al espíritu de la transición. Y tiene un gravísimo problema, ¿eh? Se va a encontrar con unos presupuestos que no son presupuestos, con unos presupuestos ficticios, con unos presupuestos que no sabe lo que hay, con unos presupuestos que no sabe dónde están, y con unos presupuestos que no sabe de aquí a marzo cómo van a seguir. Dado cuenta que la Junta de Andalucía cerró a 30 de noviembre, cerró la caja, unos presupuestos que no tienen anexo de inversiones, unos presupuestos que están cojos, unos presupuestos que son de mentira, y unos presupuestos que van a lastrar a Andalucía durante 4 meses... cuando llegue Javier Arenas. Quizás Javier Arenas también lo que tendría que ponderar, precisamente por estas razones que tú estás dando, yo lo veo quizás, debería tener un poco más de prudencia en cuanto a los compromisos electorales que haga. Si te parece, hablamos justamente de eso a vuelta de publicidad. ¿Vale, Alberto? Tú retomas inmediatamente en el segundo bloque del programa esa parte. No nos mováis, por favor, regresamos inmediato. Agustín, enhorabuena por tu programa, hombre. ¿Qué te voy a decir? Así pone doctor con Tertulio, de la derecha o de izquierda, es intentar más emoción, el debate, ¿sabes? Ah, otra cosa, que me gusta mucho el que estuve viendo ayer, Antonio Somoza.